Tromaville, hogar del Vengador Tóxico y Ron Jeremy, entre otros. Nos encontramos en la ajetreada central nuclear que nutre de energía a esta agitada ciudad. Pero todo está a punto de cambiar, ya que la falta de revisiones provocadas por un empresario corrupto ha provocado que la central esté en un estado lamentable, y los residuos tóxicos saldrán sin control en diferentes puntos de la ciudad. Inundarán el agua potable e incluso harán que los estudiantes del instituto sufran horribles mutaciones. Porque hoy, desde 1986, llega al canal Random ¡Mutantes en la Universidad! ¡Class of Nukem High! Hola amigos del canal Random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy vuelve Troma, la mejor productora de cine del mundo con uno de sus títulos más emblemáticos. La primera de una saga de 5 películas, que... bueno, tampoco hace falta que las veáis todas. Y mucho ojo porque prácticamente han reciclado todo el reparto del Vengador Tóxico. De hecho, os invito a jugar a reconocerlos todos, porque seguro que alguno se me ha escapado. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de Twitch vemos pelis de mierda de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! Como ya hemos visto, la central nuclear está hecha una mierda. Pero el alcalde del Vengador Tóxico, al que también vimos en Street Trash, no quiere arreglarla. Por más que sus consejeros se lo dicen, no hace ni caso. Señor, yo creo que sí. ¡Me importa un bledo lo que usted crea! La planta seguirá abierta. Y claro, esto provoca un accidente terrible, y que los residuos verdes, por algún motivo, caigan al suministro de agua. En el Instituto de Tromaville, que vete tú a saber por qué está pegado a la central nuclear, los estudiantes serán los principales afectados. El gafotas empollón camina entre cientos de chavales que están comiéndose el hocico, y el agua que bebe, de repente, cambia, convirtiéndose en... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Poco después el muchacho empieza a encontrarse mal. Muy mal. ¡Ay, qué pelo tan bonito! Tal y cual. Se empieza a poner agresivo. Adquiere inmunidad a los golpes. Y superfuerza. ¡Toma! Le salen potingues verdes de la boca y de las orejas. No puede soportar la presión y sale corriendo hacia la ventana. Es la hora de morir. Un poco. ¡Y a la mierda! Y los de la clase lo aplauden. Increíble. Patalea un poco en el suelo y finalmente se derrite. ¡Hala! Muerto. Lógicamente, desde la central nuclear dicen que no es su culpa. Hemos descubierto que la víctima no tenía uno, sino dos hornos microondas que en nuestra opinión fueron los causantes. Pero a los chavales todo esto les da igual, ya que solo piensan en las fiestas. Ahora conoceremos a la gente del instituto. Este es el director, el hijo de Pimpinelo y Ana Sagasti, la parejita protagonista y el amigo pesado, las animadoras y por supuesto los matones profesionales. Uno pintado de negro con aros en la nariz, uno de los malos del Vengador Tóxico con una peluca desteñida, un Hitler punky, uno vestido de pollo, el otro malo del Vengador Tóxico con trenza y falda. ¡Qué troma todo! Ellos son la banda de los cretinos. Todo el mundo les teme por sus fechorías. ¡El dinero! Tengo un poquito. Solo tiene un poquito. Como dar palizas a alumnos que les deben dinero... ¡Toma! ¡Ah! ¡Eso no se hace! ¿Qué haces? Eres una malnacida. Encender cerillas en cabezas de calvos malvados... Amenazar con huesos a gente... Estropear con la moto la merendola de graduación... ¡A la mierda! También venden cigarritos de la risa en el instituto, obteniéndolos de manera... extraña. Spike te espera detrás del instituto. Tienes que sacar hierba de la planta nuclear. ¿Eh? Sí, amigos, parece que en la planta nuclear, uno de los empleados, aparte de comerse el bocadillo encima de residuos burbujeantes, tiene un cultivo de hierbas ilegales, y se la distribuye a los cretinos para que la vendan en el instituto. No logro comprender cómo puedes cultivar esta mierda aquí. ¿Y si la ve alguien? Esta es una zona de máxima seguridad, y aquí no puede entrar nadie. No, solo los 500 que están pasando por detrás. Hierbas que por supuesto están impregnadas de potingues verdes, pero a ellos se la trae floja. Llamaremos a la hierba colocón atómico. No sabes el efecto que les hace a las tías. Las pone muy cachondas. Ramón Langa, ¿cómo te has prestado a hacer esto? ¡Dadme un Oscar!
Bueno, que empieza el fiestón del siglo. Con borrachos que chupan la cara de las chicas. Esta se bebe la crema solar, vale. El que salta por la barra. Vamos, la típica fiesta de chavales de 16 años. Bueno, aunque el de la derecha... ¿tiene 12? ¡Ay, qué guapa esta moza! ¡Ahí va! ¡La sartén tenía mango! Entonces nuestros amigos prueban el cigarrito de la risa, que se ve que les encanta, y enseguida se... distraen. Ha sido una penetración maravillosa, y ahora no protestes. En fin, que se despiden y cada mochuelo a su olivo. Nuestro amigo se dispone a... ¿dormir en vaqueros? Oye, es un país libre, cada uno duerme como quiere. Y empieza a tener sueños con filtros extraños. El pecho le burbujea, la cara se le derrite... y el pirili se le pone de un tamaño descomunal. Más grande que él, incluso. ¡Qué te gusta, eh! Ella también tiene sueños raros, pero ella se raya por si está embarazada. Y le meten el bicho de Matrix. Pues vale. Al día siguiente están arrepentidos del corneto que se tomaron. Y este les roba los espaguetis del plato. Mira, yo no entiendo nada. Total, que la profesora está muy tontorrona con el rubio fake este, que parece mayor que ella. Habrá repetido mucho. Y por algo que no comprendo, le deja saltarse la clase. Así que para variar, los dos malos del Vengador Tóxico planean atracar a una anciana. Originalidad al poder. Una pastilla para echar espuma, unos espasmos por el suelo... y por no sé qué triquiñuela le roban el bolso a la señora. Y como son malos, pues le dan de hostias. ¡Toma! ¡Toma! Y el otro baila. ¡Hala! Muerta. ¡Cabrones! Pero claro, el rubio, que vete tú a saber cómo ha visto esto, sigue al de la trenza y a otro pavo hasta un callejón. Potingues verdes, cara burbujeante, lo típico. Las hostias no sirven contra él, la mano se le derrite. El pescuezo también. ¡Hay chorros de potingues verdes! ¿Lógica? ¡Bah! ¿Para qué? Al otro, sea quien sea, lo tira por los aires y a la mierda. El color del cutrerío le ha dado una fuerza sobrehumana. Y se come el puñetazo. Y... ¡ala! Muerto. Los cretinos que quedan vivos están muy asustados por esto. Algo está a punto de acabar con su reinado, así que traman un plan de venganza. ¿Por qué? En serio... ¿por qué? Es que yo no entiendo. ¿Qué demonios se han tomado esta gente? Total, el rubio despierta sin tener ni idea de lo que ha pasado. Y la rubita está con las animadoras. ¿Y la energía? Vamos, meterte el estómago como hago yo. Pero de repente se empieza a encontrar muy mal, la panza se le hincha otra vez y escupe un gusano con cara. ¿What? En fin, el bicho se va por las tuberías, visita la cocina de las señoras sorprendidas... y después se va a la central nuclear. Aprovechando las tuberías rotas, cae en un bidón de potingues verdes. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Bueno, tras esto pasan unos días y vuelve la normalidad a Tromaville. Bueno, normalidad dentro del mundo Troma, ya sabéis. Referencias a las cachiporras, un profesor que se bebe el pis de probetas... muchachas que no son lo que parecen. Los cretinos siguen dando palizas a la gente. Ni siquiera las bromas de Pimpinelo son capaces de aplacarlos. Ojalá puedas ver en el amanecer. Entonces en la central todo se descontrola. Los empleados empiezan a morir pese a llevar máscaras y trajes. ¡Hala! Muerto. Nadie sabe qué sucede, y el pelagatos este le toca investigar en el sótano. ¡Uy! ¿Qué es eso que asoma? El anormal no tiene mejor idea que meter las manos desnudas en los residuos. ¡Oh! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Pero qué es esta cosa verde? ¡Pues el color del cutrerío, ya lo he dicho! Y como era de esperar, el bicho saca la zarpa y ¡ala! ¡Pa' adentro! ¡Mmm! ¡Qué rico! La mano la escupo, que no es comestible. Mientras todo esto pasa, los cretinos asaltan el colegio con unas armas que se han sacado... del culo. Bueno, es Estados Unidos. Esto es lo más creíble de la peli. ¿No te ha dicho nunca nadie que hay que llamar antes de entrar? Suenan las alarmas, cunde el caos, las madres solteras huyen del instituto... y los perros también. ¡Venga, que aquí todo vale!
Todos escapan menos el rubio, que se queda porque tienen secuestrada a la novia. Me dijo que te diera esto. Te está esperando en el sótano del instituto. El resto de cretinos pillan las motos dispuestos a destrozarlo todo. Se meten, mesas a la mierda, pupitres por el tejado, pintadas por los pasillos, pintadas desde las motos... Vamos, el sueño de Bart Simpson. Total, que el rubio por fin llega a donde tenían a la novia secuestrada. Y como se ve que en el sótano del instituto también hay residuos tóxicos, pues oye, porque así es la vida, sale un monstruo gigante de los potingues verdes. Que recordemos que estaba en la central nuclear. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Es un misterio. Muy misterioso. La parejita logra escapar y esconderse. Mientras tanto, el horrible monstruo mutante va matando a todos los cretinos. ¡Hala! Estrangulado. Ha sido tan grave que incluso el dueño de la central se presenta y se mete en el instituto. Solo Dios sabe por qué. El hombre pollo también muere. ¡Hala! Descabezado. Hitler Punky también muerto. Solo queda vivo el rubio fake, que por un despiste tonto logra descubrir a la pareja tras el mueble. ¡Hora de morir! No, no me convences. Cole, por favor, enséñale cómo se hace. Es la hora de morir. Un poco. ¿A quién preferís, a Cole o al rubio fake? Dejad vuestro favorito en comentarios. Bueno, los tentáculos lo agarran, atrapado en el suelo, y entonces sale el monstruito y ¡hala! Acupuntura gratis. Ahora forcejean un rato con él, y por el poder del Deus Ex Machina le dan con el rayo láser del colegio. La pantalla empieza a hacer cosas rarísimas, parece que estaban probando toda la paleta de filtros. En la huida se topan con el alcalde, que suda de todo lo que le dicen y baja. Ellos corren, el gordo chilla y el monstruo explota. Y el instituto también, a la mierda. ¡Qué desastre, por Dios! ¡Cuánta destrucción! Aunque ese rótulo del edificio... me da que no es el instituto de la peli, ¿eh? El instituto de Tromobil permanecerá temporalmente cerrado por obras de remodelación. Y todos estallan de alegría porque no habrá clases. Se ve que tenían la grabación preparada. Aunque no se sabe desde dónde la han emitido. Bah, da igual. Esto... me acabo de dar cuenta de que los protagonistas de la película apenas han salido en el vídeo. Ya veis lo importante que es su trama. Y una duda que tengo. En todo momento han hablado de instituto. Lo han dicho varios personajes, además. Señores traductores españoles, ¿por qué demonios le habéis puesto mutantes en la universidad? ¡Si no hay universidad! ¿En qué demonios estabais pensando? Pero no todo es alegría, porque el monstruo sigue vivo. Ya os dije que son 5 películas en total. Que ya veremos si vienen, porque son... regular. Y ya está. Fin. ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.